Bueno, probando equipo de audio para Veo Televisión. Buenos días. A nombre del grupo del Padre Darío, del pueblo de Naulinco y de la parroquia de San Mateo, sean bienvenidos. Gracias por querer a nuestro Beato y por estar aquí. Que tengan una feliz estancia. Padre Abel, sean muy bienvenidos, como ya lo dijo nuestro hermano, el profesor, a estas tierras naulinqueñas donde vieron nacer al Padre, al Beato Ángel Darío, y aquí vivió, aquí está su casita todavía, en muy malas condiciones porque no está en manos de la iglesia, sino de un particular, y por eso cuando vayan a visitar su casita, pues yo de antemano les pido una disculpa porque por esa situación, ¿no? Esperamos que pronto la misericordia divina nos ayude a recuperar esa casita que es precisamente donde vivió. Tal vez la van a visitar. Entonces, bienvenido, Padre Abel. Es la cuarta vez que yo los recibo, siendo párroco de aquí de Naulinco. Padre Abel, mi amigo, iba delante de mí, pero siempre lo consideré y hasta la fecha mi amigo del alma. Bienvenidos mis hermanos de Veracruz, esta peregrinación hermosa que viene a visitar al Padre, al Beato Ángel Darío. Pues vamos a disfrutar de la Santa Eucaristía y después pues ya saben que Naulinco es declarado pueblo mágico. Bueno, no tiene mucho de mágico, pero alguna cosa buena habrá de haber por ahí que visitar y ver. Muchas gracias, Padre Andrés. ¿Sí se oye? Muchas gracias, Padre Andrés, por el recibimiento tan generoso que nos haces año con año. Y gracias al patronato que trabaja por la causa del Padre Ángel Darío Acosta Zurita y también pues nos recibe cada año con mucho gusto, mucha alegría, muy generosos, con un cafecito muy rico y un panecillo que disfrutamos todos cada vez que venimos. Gracias también por tu amistad que hemos tenido desde el seminario y que pues ya también yo te considero siempre un amigo. Como lo has dicho, somos amigos desde el seminario. Y pues eso también es un aliciente más para poder venir, porque no es lo mismo que nos reciba una persona que conocemos, que tiene amistad con nosotros, a alguien que pues, tal vez yo no conocería, ¿verdad? Gracias por recibirnos y gracias por concedernos la gracia de la Eucaristía, de poder celebrar y juntos. Vamos a ofrecer esa Santa Misa para pedir a Dios que se nos conceda el milagro que se necesita para que el Padre Ángel Darío Acosta Zurita pueda ser ya canonizado. Yo les he dicho siempre que el Beato ya es un santo, ya está en los altares, está ya gozando de Dios, por eso se llama Beato, ya es un santo. Lo único es que el culto es local, es nada más a nivel de esta localidad de la región de Veracruz, pero ya ha trascendido a toda la República, incluso fuera de México ya llegan, hemos recibido pues que quieren conocer más al Padre Ángel Darío, que se les mande algo de él. Entonces sí ha trascendido ya esta imagen, figura o santidad ya del Padre Ángel Darío Acosta Zurita fuera de las fronteras de México, y eso pues nos da mucho gusto, pero pues necesitamos el milagro para que sea canonizado y pueda tener ese nivel ya de ser un santo de la Iglesia Universal. Vamos a pedir por él, o sea, para que él sea canonizado, y también vamos a pedirle al Padre Ángel Darío Acosta Zurita que interceda por nosotros, por cualquier necesidad que tengamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hombre santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre de tus mártires, concede a tu iglesia quedar fortalecida por el martirio del Padre Ángel Darío y amparada siempre con su protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún lo yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha
o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Espontáneamente, esa es una causa limpia. Yo no entendí qué quiso decir. Y ya me dijo, es decir, no va a presentar ningún obstáculo para que sea beatificado o canonizado después, si Dios quiere. Y es que en Roma son muy estrictos cuando se presenta una causa de canonización. Incluso hay una persona que se llama abogado del diablo, que busca poner obstáculos para ver si realmente la persona es santa y pueda ser beatificado, empezando por declararse siervo de Dios. Y así fue. En realidad, como dijo el Padre, fue una causa limpia, no tuvo ningún obstáculo y rápidamente fue declarado siervo de Dios. Y enseguida, esto fue en el 2002, fue declarado siervo de Dios y enseguida en el 2005 fue beatificado. Y es que en la vida del Padre Ajedrío, pues no encontramos obstáculo alguno para darnos cuenta de que fue un elegido de Dios. Realmente es un elegido de Dios desde niño. Él nació aquí en estas tierras de Naulinco, como dice el libro del Padre Ivón Langlois. Un lugar pintoresco, ¿verdad? Muy bonito. Aquí nació en el año 1908. Aquí anduvo jugando frente a la parroquia y fue monaguillo. Bautizado enseguida después de haber nacido. Después fue monaguillo aquí en la parroquia. Y expresó, cuando vino el señor obispo Rafael Guiser y Valencia, hoy santo ya para nosotros, San Rafael Guiser y Valencia, vino en busca de vocaciones. Él desde muy pequeño le dijo, yo quiero entrar al seminario. Sin embargo, el señor obispo le dijo, estás muy pequeño, y además él era el mayor de los hermanos y el papá había fallecido, y por tanto, pues se acostumbraba que el mayor de los hermanos, pues después fuera el que se encargara de ser jefe de la casa. Entonces, pues pareciera que no iba a poder entrar al seminario, sin embargo fue tanta la insistencia que lo admitieron e incluso fue admitido como externo porque ya no había cupo en el seminario. Y como externo él tenía que ir temprano a todas las actividades que se dan en el seminario, muy temprano, y en Jalapa, que el clima era muy lluvioso, lo que llamamos chipichipi, en muchas ocasiones, pues así le tocó ir. Pero él siempre cumplió con todo, al grado de que pronto lo admitieron ya como alumno interno, ya fue admitido para entrar al seminario y vivir allí. Y en la documentación que hay, que es muy poca, encontramos que fue un alumno ejemplar, un alumno que se llevaba con todos sus compañeros, bueno para todo, incluso para jugar fútbol, muy atlético, pero muy apegado pues a las normas del seminario, cumplía con todo el reglamento, buen alumno, los formadores del seminario lo estimaban mucho, después incluso lo pusieron como jefe de grupo para sus compañeros. El seminario
tuvo que trasladarse a la Ciudad de México porque eran tiempos difíciles, era el tiempo de la Revolución Mexicana, pero después vino inmediatamente la persecución religiosa en México. El gobierno quería extinguir la Iglesia Católica del país, y se cerraron parroquias, se cerraron casas religiosas, seminarios fueron cerrados. Así que el señor Guízar y Valencia los trasladó a la Ciudad de México y allá de una manera clandestina los trajo de un lado para otro para que no descubrieran que tenía un seminario con alumnos pues que estaban en una situación de como escondidos, de una manera clandestina. Pues el seminario era un seminario clandestino donde en medio de ese ambiente de persecución religiosa el padre Jaderío pues sabía que a lo que se exponía ser ordenado sacerdote. Incluso en sus escritos él manifiesta: la cruz es nuestra gloria, nuestra victoria. Con eso pues dio a entender de que él estaba dispuesto a seguir a Cristo hasta la muerte. Y así fue ordenado a los 23 años, muy joven, incluso la edad para ser ordenado sacerdote no tiene que ser tan joven, pero fue elegido de Dios y fue ordenado sacerdote demasiado joven, a los 23 años. En realidad, ejerció el sacerdocio únicamente 3 meses, fue ordenado el 25 de abril de 1931, y un mes después, en mayo, fue llevado, el señor obispo le pidió que fuera a la ciudad de Veracruz como vicario de la parroquia de la Asunción, que es hoy nuestra catedral de Veracruz. Allí fue vicario 2 meses únicamente, pero se ganó a la gente. Todos los testimonios muy favorables, una persona muy sociable, muy amable, que le gustaba mucho confesar, se pasaba horas confesando, muy querido por los niños, por sus catequistas, etc. En 2 meses se ganó a la población de Veracruz, que era una población pues más pequeña, ¿verdad? Y según los testimonios, el día de su martirio estaba la iglesia llena de niños porque era el último día de catecismo. Al otro día se iban a cerrar las iglesias. Incluso el párroco les dijo a los vicarios, les dijo: váyanse a sus casas, escóndanse y cuando termine esta persecución religiosa regresan para que nos veamos nuevamente aquí. Y ellos respondieron, el padre Darío respondió también, ¿verdad? No, aquí vamos a permanecer, pase lo que pase. Así que él estaba dispuesto incluso a morir, como ya lo había manifestado en sus escritos, y así fue. Digo que es un elegido de Dios porque también ahí, en el martirio, nos damos cuenta. Llegaron los gendarmes de aquella época, entraron por las distintas puertas de nuestra catedral y empezaron a disparar. Todos los niños se tiraron al suelo, las catequistas, hubo pánico, pero apuntaban a los sacerdotes. Al padre Landa le atravesaron la mejilla, pero no murió. Al párroco le pegaron en una pierna. El único que cayó muerto, pues le pegaron por la espalda, fue el padre Ángel Darío. Él iba a la sacristía porque le habían dicho: hay unas personas que quieren hablar con usted. Dice que vengan, pero no se imaginaban, porque llevaban ocultos los rifles, que era a lo que iban. Entonces lo agarraron de espaldas y fue el único elegido de Dios para morir mártir. Murió pues por la causa de Cristo, por eso se procede el martirio, porque murió por nuestra fe cristiana, y él lo manifestó anteriormente. Cuando el párroco les dijo que podían irse a sus casas a esconderse, pues él junto con el padre Irán dijeron: no, aquí permanecemos firmes, pase lo que pase, es decir, aunque tengamos que morir. Al padre Landa pues no le tocó, ni al párroco, le tocó únicamente al padre Federico Costa Zurita el martirio. Por eso decimos que fue un elegido de Dios. Y también, después de su muerte, a él lo enterraron también clandestinamente en el cementerio, porque no querían que se supiera dónde había quedado. Sin embargo, el
sepulturero, dejó ahí una pala como señal. Y la gente empezó a asistir a la tumba, a llevarle flores, a pedirle favores, y muy pronto corrió la fama de que el padre Angelio Cosita concedía muchos favores a las personas, que para la gente pues son milagros, ¿verdad? Pues la gente dice, me concedió el milagro, pero para la iglesia, para canonizar a una persona, pues no se reconocen como milagros muchos, porque se reconocen como favores. Un favor es una acción, pues, de lo que hoy conocemos como santos, pero que no llega a ser milagro porque, como les decía, en la Santa Sede son muy rigurosos, y entonces para que sea un milagro necesita que realmente haya testimonios científicos de que fue un milagro y que no fue una causa natural. Hay muchos testimonios de personas que dicen que le pidieron al padre Angelio Cosita que sanara y sanaron, o que regresara incluso su esposo que se había ido y regresó enseguida, al poco tiempo. Considerados por la gente milagros, pero por la iglesia pues se consideran únicamente favores, no se consideran pues milagros. Sin embargo, como fue un martirio, el padre Angelio Cosita, su causa, como les decía, procedió limpiamente, sin ningún obstáculo, y por eso es declarado hoy, o en el 2005, declarado beato, que significa que ya es santo, pero con el culto local, como ya les dije anteriormente, el culto se restringe únicamente a nuestra región de Veracruz, aunque ya trascendió a la República y a otros lugares fuera de la República. Por eso podemos estar seguros de que el padre Ángel Darío Acosta fue un elegido de Dios, que está en los altares, que está gozando de la gloria de Dios, y a quien podemos pedirle milagros o favores que nos los conceda. Y hay también muchos testimonios actuales. En el momento de su martirio, cuando lo sepultaron, fue muy rápido el que empezaron a correr la voz de que estaba concediendo muchos milagros, y cada día eran más y más las personas que así lo manifestaban. Pero hasta la fecha hay testimonios también de personas que dicen, el padre Angelio Acosta me concedió este milagro. Sin embargo, ante Roma, pues como les dije, pues no proceden muchos de esos casos porque no se consideran milagros, sino se consideran que pudieron ser causas naturales, aunque pues se ve manifiestamente que hubo intervención divina por intercesión del santo Ángel Darío, porque cuando hay una curación que para los médicos era muy difícil, resultó después que rápidamente la persona quedó curada. Sin embargo, no hay un testimonio científico que declare que sea un milagro, y eso es el problema que se tiene para canonizar a una persona. Por eso hay que pedir a Dios mucho para que se dé el milagro, de tal manera que haya testimonios también científicos que avalen que no fue por causa natural, sino que fue por intervención divina, de la intercesión del padre Angelio Acosta Zurita. Y pues mientras tanto, pues él podrá concedernos favores, y así lo podemos considerar, favores que el Dios nos concede a través del padre Angelio Acosta Zurita. Y sigamos pidiendo a Dios por su canonización, para que sea declarado santo a nivel de la Iglesia Universal, y entonces sí se reconozca en el mundo entero al padre Angelio Acosta Zurita como un santo a quien puedan invocar también fuera de nuestro territorio. Aunque, como les digo, como ha trascendido, se hace, pero falta así como que ese, pues no podemos decir detalle, ¿verdad? Sino ese sello, o no sé cómo podríamos llamarle, esta distinción, pues, de que ya sea canonizado y declarado santo para toda la iglesia. El Señor nos conceda, pues, esa gracia de que tengamos pronto algún testimonio de santidad, o de alguno de los mártires que fueron beatificados con él. Por eso cuando pedimos el favor o el milagro, hay que decir siempre, te lo pedimos, Señor, por intercesión del padre Ángel Darío Acosta Zurita y compañeros mártires, porque fueron beatificados varios, fueron 13 en realidad los que fueron beatificados el 20 de noviembre del año 2005 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí fue la beatificación del padre Ángel Darío Acosta Zurita por parte del
Papa Benedicto XVI, aunque el Papa no vino, pero él lo declaró beato y vino un cardenal en su nombre a dar testimonio de la beatificación del padre Ángel Darío Costos Grita en una ceremonia religiosa. El Señor pues nos concede esa gracia de que pronto veamos al padre Ángel Darío Costos Grita declarado santo para la Iglesia Universal. Que así sea. Para que la Iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes como Santiago, el primero de los apóstoles, que derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semillas de una nueva primavera cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos ilumine con el testimonio del martirio de Santiago y Ángel Darío y nos fortalezca de manera que estemos dispuestos a beber como él el cáliz del sufrimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Por intercesión del padre Federico Zurita, en cuya festividad hemos recibido con alegría los santos sacramentos, concédenos, Señor,
tu protección y tu ayuda por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Tienen ahí una estampa del Padre Ángel Darío. Atrás está la oración para pedir a Dios algún favor. Ahí está un paréntesis donde se pide el favor. Hacemos un momento de silencio y después continuamos. Pues se puede pedir un milagro. Ojalá Dios nos conceda ese milagro que se necesita. Decimos, Padre eterno, lleno de misericordia, queremos elevar nuestras súplicas a ti, único Dios verdadero, y pedir por intercesión de Ángel Darío, Acosta Zurita y compañeros mártires, nos concedas el favor que te pedimos. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Muchas gracias, Padre Andrés, por tu hospitalidad, por permitirnos estar contigo celebrando en esta Santa Misa. Y pues te agradecemos mucho de corazón, también pues todo el sacrificio que haces, porque yo sé que estás muy ocupado, ahorita vas a salir a celebrar a una población. Y pues espero verte antes de irnos. Gracias por todo. Y agradecemos al Padre Andrés su hospitalidad. Ya saben cómo. No saben cómo. Gracias, Padre. Aquí te aplaudo. Pues Padre Abel, hermanos, siempre serán bienvenidos. Ya saben que esta es su casa. Ojalá que se sientan contentos y felices. Para nosotros es un gozo, es un placer recibirlos y verlos, aunque sea cada año. Primero Dios, el día 27 estaremos allá por la catedral, con una peregrinación también, como la de ustedes, para visitar allá también al Padre Ángel Darío. Me dicen que la secretaria del Consejo, igualmente que les agradece el presidente del Consejo, les agradecen mucho su visita, muy distinguida, y esperan que la pasen muy bien. Hay muchos lugarcitos que visitar. La casa del Padre Darío, repito, está un poquito en malas condiciones, pero espero, yo le pido mucho a Dios que pronto esa casa la podamos tener en nuestras manos para poderla reconstruir, para poderla poner bonita como debe estar. Me dicen que allá en la parte de atrás del templo hay imágenes que están vendiendo del Padre Ángel Darío. También hay una tiendita allá en la Plaza La Concordia. También hay ahí muchos artículos religiosos, entre otros también está la imagen del Padre Ángel Darío. Gracias, Padre Andrés. Y gracias al patronato, consejo, ¿verdad?, que cada año también nos recibe con los brazos abiertos, y también, pues, no solo con los brazos abiertos, sino con el cafecito y el pan que siempre nos han dado y que nos degustamos bastante. Gracias a las personas, pues, del consejo o patronato del Padre Ángel Darío Acosta Zurita. Pues un aplauso mucho, mucho, muy grande para el Padre Ángel Darío Zurita. Un aplauso más fuerte todavía. Con la bendición de Dios y la fortaleza que nos da el sacramento de la Eucaristía, vayamos a vivir nuestra fe cristiana. Vamos a visitar, pues, este bonito lugar, pueblo mágico de Naulinco, que lo podamos disfrutar todos, y también sus exquisitos alimentos, que venden cosas muy sabrosas, los chiles rellenos, la cecina, y dinos qué más, mole, ¿sí? Famoso Naulinco por el mole, ¿sí?
no mole de Naulinco, muy sabroso, pero la cecina también muy sabrosa y esos chiles rellenos, chiles chipotle, ¿verdad? Muy sabrosos también y no sé qué más, pero ahí irán descubriendo ustedes lo exquisito de la cocina de este lugar tan bonito. Que lo disfruten todos, podemos ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros. Oh,